Bienvenidos desde la Agencia Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. La Comisión Permanente del Congreso sesionará desde las 9 de la mañana. Según la agenda de portavoces, para esta sesión se invitó a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y al ministro del Interior, José Élice, para responder por la intervención policial en el paro agrario. Atención, porque ante los nuevos horarios de inmovilización social, la ATU informó que en el transporte regular podrá hacerlo de lunes a domingo de 4 de la mañana a 9 de la noche. Los taxis y transporte de pasajeros podrán movilizarse las 24 horas del día, siempre y cuando trasladen a usuarios que prestan servicios esenciales. El tren funcionará de lunes a sábado de 5 de la mañana a 9 de la noche y de 5:30 a 9 los domingos. Por su parte, el Metropolitano, las estaciones y terminales abrirán a las 5 de la mañana y cerrarán a las 9 de la noche. Atención, recuerde que a partir de hoy en Lima, Metropolitana y Callao, la inmovilización social obligatoria va de 9 de la noche a 4 de la mañana y los días domingos están prohibidos la circulación de vehículos particulares durante todo el día. Los deportistas de vóley playa, patinaje, skate y ciclismo reiniciaron su preparación en el Complejo Panamericano de la Costa Verde, administrada por el proyecto delegado y con miras a los certámenes internacionales. Preste mucha atención porque desde mañana sábado 16 hasta el domingo 17 de enero se presentarán lluvias moderadas a fuertes en la sierra y moderadas en la selva. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas, según informó el CENAMI. En las sierras también se espera la caída de nieve de 5 centímetros por día. La alerta es para Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Lima. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar andina.pe.